Lunes 22 de septiembre de 2014. El saludo fraterno de siempre a todos nuestros televidentes de Girón TV que están pendientes de este semanario informativo que lo transmitimos en directo los lunes a partir de las 19 horas de Ecuador con retransmisiones a partir del día martes hasta el jueves, donde se incluyen también para la señal de Chabelo TV que cubre las zonas de Santa Isabel y todo el valle de Yunguilla. Y desde luego la bienvenida a nuestro equipo técnico. Este espacio contiene información de tipo I, informativo, O, de opinión, P, publicitario. Todos ellos con categoría A, aptos para todo público. Les recordamos que ustedes pueden hacernos llegar sus sugerencias, comentarios, denuncias a nuestros números telefónicos del 2275-573. También pueden hacerlo mediante mensajes de texto al 0984-886690 o si lo desea en redes sociales de Achiras en Twitter y Facebook. Este espacio informativo llega a todo el mundo gracias a la tecnología de Cesacel, disponible en el Austro. Cesacel, proveedor de internet banda ancha, está a su alcance. Pida mayor información en las oficinas de Girón TV y Chabelo TV. Hoy estaremos dialogando en vivo con el alcalde de Girón, José Miguel Ushca, quien nos informará sobre sus 4 meses de gestión que se cumplieron el 15 de septiembre. Invitados todos a participar de este diálogo mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto. Rogamos a quienes quieran participar hacerlo en forma oportuna, no cuando la entrevista concluya o esté por terminar. Quienes deseen hacerlo, obligatoriamente deberán identificarse. El Comité Achiras de Corazón de Nueva York anuncia que para el próximo 18 de octubre están preparando un evento para toda la comunidad. Los detalles los tendremos en los próximos días. Mientras tanto, nos ha comunicado su presidente Rommel Alvear a reservar la fecha porque se viene una fiesta inolvidable. Continuamos con las informaciones. Siguen incendios forestales. Luego de unos días de calma, la semana que feneció, retornaron los incendios forestales en la zona de Girón. El primero que se registró fue el día miércoles en las inmediaciones del barrio San Vicente. Media hectárea de achaparro fueron consumidos por el fuego, informaron personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, quienes aseguran haber caminado media hora hasta llegar al sitio. El jueves 11, en la comunidad de Zapata, un nuevo flagelo fue reportado. 5 bomberos, luego de caminar una hora, llegaron al sitio de emergencia. 4 horas después lograron sofocar las llamas. Se calcula que 5 hectáreas de chaparro, vegetación primaria, se redujeron a cenizas. Y el sábado al mediodía en la parroquia San Gerardo, según versión de bomberos del lugar, 1 hectárea entre chaparros, pasto seco y algunos árboles de eucalipto se quemaron. Con la ayuda de moradores del lugar y más personas se logró controlar a tiempo. El siniestro fue provocado por una persona que realizaba labores agrícolas y quemaba despojos. El ciudadano manifestó que el fuego se volvió incontrolable, pero que no fue su intención causar. Las llamas llegaron a 50 metros de una casa de vivienda, se ha podido conocer. Son ya varias semanas que en el interior del centro comercial Girón existe mayor amplitud para personas que acuden a este espacio a servirse alimentos preparados. Los trabajos se realizaron como reacción al estrecho lugar que existía, con 3 mesas y capacidad de apenas para 12 personas. La municipalidad adecuó un amplio espacio para que estaba ocupado solo por un comerciante de helados y una persona que expende tortillas. El resto estaba desocupado. Se derribaron algunas paredes y se habilitaron más mesas, las mismas que lucen llenas todos los días domingos, principalmente al mediodía. El trabajo ha sido bien visto por los comerciantes, quienes aducen que ahora sus clientes tienen mayor espacio para servirse sus alimentos. Y también los consumidores, que manifiestan, pueden acudir al centro comercial a degustar la buena comida que allí se expende. El Consejo de Girón en sesión ordinaria del viernes 19 de septiembre conoció y aprobó el informe de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas de fecha de 16 de septiembre con relación a los trabajos de regeneración urbana. La comisión, conformada por los concejales Rodrigo Coronel, Fausto Benalcázar, Javier Panamá, Fausto Ávila,
El ingeniero de obras públicas Franklin Guillén y el arquitecto Juan Alvear y un delegado del ingeniero Félix Méndez del equipo de fiscalizadores en conjunto con el alcalde José Huixca elaboraron un informe de los trabajos, entre los que constan varios cambios. Veamos. Conocimiento y análisis del informe de la inspección de la regeneración urbana realizada con fecha 15 de septiembre del 2014. En fecha 16 de septiembre se resolverá el uso de adoquín u hormigón texturizado y segundo la dotación de ramplas en la casa pastoral. Acto seguido interviene el arquitecto Juan Alvear y presenta un resumen de cambios de obra en la regeneración urbana Girón 2014. Primero, cambio de cama de arena por hormigón en calzada de vía. Segundo cambio, de acabado y estructura de la vereda de adoquín de hormigón por hormigón texturizado. Tercero, rediseño de la vereda en la iglesia y calle peatonal Eugenio Espejo. Y cuarto, la no intervención en la plazoleta Salón del Pueblo. Primero, cambio de cama de arena por hormigón. Interviene el ingeniero Franklin Guillén manifestando que el precio estimado por el contratista es de $30 por metro cuadrado y sugerido por fiscalización es de $20 por metro cuadrado. La comisión resuelve que el ingeniero Guillén conseguirá la referencia de costos de la colocación de adoquín sobre la cama de hormigón, presupuestos referenciales de otras instituciones. Segundo, cambio de acabado y estructura de vereda de adoquín de hormigón por hormigón texturizado. Según la conclusión del informe, el arquitecto Juan Alvear manifiesta que la ejecución de veredas con hormigón texturizado es menos costosa, con la diferencia en relación al adoquín de vereda de 3.081.88 metros cuadrados. Es por ello que sugiere se intervenga con adoquín en las veredas. El ingeniero Abad dice que la idea es que se vaya homogenizando el uso de materiales en las veredas, ya que dentro de la unidad de tránsito sugiere que se utilice el mismo material en todas las veredas del cantón. Una vez que la comisión conoció y analizó el acabado de las veredas, llega a la siguiente conclusión. Las comisiones sugieren que se respete el contrato original con la utilización de adoquines sin cambiar por hormigón texturizado y mantener el stock del 5% para futuras reparaciones. Tercero, rediseño de la vereda de la iglesia. Implementación de graderíos frente a la glorieta del Parque Central con capacidad para 100 personas. Las comisiones resuelven en cuanto a los kioscos que no van a ser 7 kioscos sino 6, con sus acometidas de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica que sirvan a los mismos. Cuarto, la no intervención en la plazoleta del Salón del Pueblo. La comisión resuelve no intervenir en el Salón del Pueblo. Quinto, la construcción de bahías. Respecto a las bahías, el ingeniero Patricio Abad manifiesta que como el GAD municipal de Girón asume la competencia de la unidad de tránsito por cuanto le compete definir la utilización de veredas y el suelo. Es por esta razón que sugiere se haga una petición por escrito al arquitecto José Astudillo, coordinador de la unidad de tránsito, sobre la utilización y construcción de las bahías en el centro cantonal. Sexto, la construcción de rampas en el portal de la Casa Pastoral. Las comisiones resuelven. Se construyen rampas dentro del portal y también se irá determinando de acuerdo al avance de la obra. Nota, las comisiones resuelven que se oficie al contratista sobre las conclusiones que se llegaron en esta reunión. Atención a estos anuncios. Acción Social Municipal de Girón comunica a toda la ciudadanía que la unidad básica de rehabilitación, ubicada a pocos metros del Colegio Rafael Chico Peña Herrera, presta sus servicios en horario de 8 a 12 horas para que se pare su turno. El costo es de $5 por sesión. Para ello es indispensable llevar la prescripción del médico tratante. Entre las principales patologías que se pueden tratar son parálisis facial y del medio cuerpo, cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, alteraciones de la postura, escoliosis, cifosis, artrosis, artritis, tratamientos para restablecer funciones de movimiento y fuerza muscular luego de fracturas. Y este día 26 de septiembre de 2014, a partir de las 10 horas 45, en el plantel del Colegio Rafael Chico Peña Herrera, se desarrollará el programa de proclamación
del abanderado y juramento a la bandera. Es una invitación que hace el licenciado Juan Chassi Arias, rector del plantel. Y el Ministerio de Defensa Nacional de la Tercera División del Ejército Tarqui, el Grupo 79 General Pintag y el Museo de la Defensa Casa de los Tratados tienen el agrado de invitar a ustedes al acto cívico por el Día de la Bandera Nacional, al concurso de pintura infantil Expresando mi Patriotismo el día 25 de septiembre a las 9 horas en las instalaciones del museo. Seguros de contar con la presencia de todos ustedes, firman las personas encargadas de la administración del Museo de la Defensa Casa de los Tratados. Y en la presente semana, la farmacia de turno es Farmacia Girón, en la dirección Córdoba 1243 y 3 de noviembre, el teléfono 2275-169, dirección Córdoba 1243 y 3 de noviembre. Vamos con más informaciones. Se presume que en horas de la tarde del miércoles 10 de septiembre, antisociales rompieron las seguridades de tres puertas de una vivienda en la calle Isauro Rodríguez e ingresaron al domicilio. Para forzar las seguridades usaron una azadilla, la misma que por la presión ejercida se rompió por el mango. La propietaria, al llegar a su casa aproximadamente a las 19 horas, se dio cuenta de que alguien había hurgado la casa. Revisó las pertenencias y comprobó que faltaban relojes de pulsera que los propietarios tenían en los guardarropas. De inmediato se dio parte a la policía, quienes tomaron procedimiento. Los vecinos del lugar aseguraron no haber visto ningún movimiento extraño en la tarde. Se presume que los desconocidos serían personas que conocen la zona y los movimientos de las personas. Y un hecho delictivo se dio a las 13:30 de este domingo en la calle Arturo Sández, en el sector del puente sobre el río El Chorro, cuando varios antisociales a bordo de un automóvil color rojo intentaron asaltar a una mujer. La afectada está indignada porque asegura no recibió atención por parte de la policía. Vía telefónica pedimos versión al subteniente Johnny Barahona sobre este hecho, pero hasta el momento no hemos recibido contestación. Mientras tanto, presentamos la denuncia de la ciudadana, quien por temor a represalias de los delincuentes ha pedido se guarde su identidad. Llevando algo de usted. Son personas desconocidas. En el lugar no había más gente el rato que a usted lo interceptaron. Parece.
ahorros. Como socio y propietario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, su dinero siempre está seguro en su cuenta de ahorros, sin costo de mantenimiento, con las mejores tasas de interés, ganando mayor rentabilidad a plazo fijo y permitiendo depósitos y retiros en cualquier ventanilla de nuestras agencias. Créditos. Obtenga créditos de consumo para cubrir sus necesidades a las tasas y plazos más convenientes. Microcréditos para mejorar su negocio. Créditos del migrante que permitirán cristalizar todos sus proyectos. Construya, repare o remodele su casa con nuestros créditos de vivienda. Crédito emergente, el cual le ayuda a solventar sus necesidades menores de forma inmediata. Servicios adicionales. Realizar transferencias internacionales de dinero mediante RIA, un servicio seguro, confiable y eficiente. Transferir dinero a otra persona del Sistema Financiero Nacional, acreditación de sueldos directamente en su cuenta de ahorros y realizar pagos de tarjetas de crédito. Pagos al personal de su empresa a través del servicio Pago de Nómina. Acceder a nuestra ventanilla compartida en la ciudad de Cuenca, donde puede realizar sus depósitos, retiros o pagos de créditos. Realizar depósitos en nuestras cuentas de bancos locales para que transfieran a su cuenta en la Cooperativa Señor de Girón. Pago del bono de desarrollo humano a nuestros socios y clientes. Pago de giros a nuestros socios y clientes a través de Delgado Travel. Seguro de desgravamen, con seguros del Pichincha y tramitado por Musmaco Compañía Limitada. Beneficio que cubre la deuda pendiente que el titular de la cuenta mantenga con la cooperativa, al igual que gastos de sepelio, liberando de responsabilidad a sus familiares y garantes. Acceder a las instalaciones del Salón de Eventos a un precio económico en el Cantón Girón. Canastilla y regalos para las socias y sus bebés recién nacidos y mucho más. Somos una cooperativa de ahorro y crédito comprometida con el desarrollo de sus socios mediante la prestación de servicios financieros oportunos y de calidad. Nuestras agencias en Girón, Cuenca, San Fernando, Paute, La Asunción y San Gerardo cuentan con personal y directivos comprometidos, amables y capaces de enfrentar con honestidad los retos actuales, incidiendo con responsabilidad en la construcción de un mejor futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Nuestro mayor compromiso, el desarrollo de nuestros socios. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Atención propietarios de vehículos. Adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. Estamos ya de regreso, damos la bienvenida al señor alcalde del Cantón Girón, José Miguel Ushca, con quien vamos a dialogar sobre varios temas de importancia del Cantón Girón y luego de que ha cumplido ya 4 meses en las funciones como alcalde. José Miguel, bienvenido, gracias por estar aquí y rendir
cuenta, si es que se podría llamar el término así, sobre la gestión que ha cumplido durante estos 4 meses. Un balance general, si nos podría hacer sobre este tiempo. Muchas gracias, Eloy, y gracias a ustedes, amables televidentes, y en especial también a nuestros amigos que están fuera de nuestra patria, el Ecuador, que está en Estados Unidos, y en cuantos otros lugares. Agradecer siempre, siempre agradeceré el equipo que trabaja, son los señores concejales, quienes realmente nos han dado todo el apoyo honrado, gentil, amable, siempre mirando en el bien de nuestro jirón, de sus parroquias. Estoy enormemente agradecido al Consejo Cantonal, también a los señores trabajadores, técnicos y todos quienes hacen la obra del municipio. Hay que mejorar mucho, ese es el reto y esperamos hacerlo poco a poco. En lo que se refiere, mensualmente casi se gasta entre los $200,000, ¿no?, que son pago de los señores trabajadores, personal técnico y todo ello, y en las obras que están previstas, ¿no? Definitivamente estamos ya en la recta final para procurar gastar en lo más que podamos en los recursos que le compete a cada una de nuestras parroquias. Esperamos, por ejemplo, en los próximos días ya están hechos listos los estudios que se hizo desde la municipalidad para la Asunción. Por ejemplo, son $110,000 que se irá en una regeneración urbana también del centro de la Asunción. Están ya listos y espero que en los próximos días entrarán al portal de compras. También hoy se acaba de firmar un convenio con la parroquia de San Gerardo, con el señor presidente Víctor Barreto, un valor de $58,000 que irán en algunas obras, como son también en apoyo en agricultura. Y por otro lado también en el tema vial, con las competencias que nos dio la prefectura, más o menos son unas 22 kilómetros que venimos haciendo ya de mantenimiento de la obra vial, que viene, como decía la vez anterior, desde Las Nieves, La Asunción en el centro, Aroyuma, Moisén, Santa Rosa, Lenta. Acabamos de hacer también acá en todo lo que es desde el Pongo hasta el fondo. Hemos llegado hasta donde concluye la comunidad del Pongo. Y hemos iniciado desde esta semana en el sector desde Sula, Moisén. Es una obra que realmente ya es de una gran necesidad para las comunidades, entonces hemos hecho en todo ello. Por otro lado también, ¿no?, se ha ido haciendo todo un mantenimiento también, poquito a poquito, en el tema acá de las comunidades, de Chorro Chico, Ludel, Santa Marianita, Corazón de Lenta, todo ello, aspirando pues en algo, coadyuvar cuantas necesidades también. Dentro del municipio se ha conformado ya la mesa ambiental, que es lo más urgente en otras zonas, ahora mismo que no hay agua, a veces, gracias que al invierno está, viene un poquito de paz, pero había un momento muy difícil, se ha conformado una mesa ambiental con las instituciones del Estado responsables, y hay un gran plan importante para el manejo del agua, el cuidado, la educación, todo ese asunto, ¿no? Por otro lado, también se está preparando todo un plan de la mesa económico-productivo, que queremos realmente llegarle al productor, al más pequeño, al más grande, al comerciante, al restaurante, todo ello, porque queremos apoyarle a estas quienes hacen la economía local. Eso se está preparando en los próximos días, y en eso quiero agradecer a todos los compañeros del Consejo también. Se han ido saliendo adelante con las ordenanzas, se han entrado también nuevas ordenanzas, en eso el Consejo ha sido muy dedicado en ese tema. La generosidad y la capacidad que tienen otros compañeros en las diferentes ordenanzas. También se está en el tema de los agentes ciudadanos, no se puede nomás hacer así, está destinado ya unos recursos. Están también ya en esta semana, se va a hacer ya también estudios sobre la ordenanza de los agentes voluntarios, agentes de apoyo ciudadano. Eso, y también se está trabajando en lo que es en la ejecución ya del proyecto con los fondos que el municipio destinó, $20,000 para el adulto mayor. Se está trabajando el proyecto para la implementación, adecuación, para que se haga funcional, esperamos el próximo mes. Alcalde, le interrumpo. Con relación a lo que nos manifiesta sobre los agentes ciudadanos, ¿esto es algo que viene determinado en la ley, la creación de este equipo o estas personas que deben brindar su trabajo? Sí, el COTAD
esta ley que nos da esas competencias, nos pide, es decir, para el mismo bienestar, cuidado y protección de la ciudadanía, nos permite crear este tipo de institución para el resguardo de parques, ciudades, todo ello, donde está nuestra población. Entonces es una obligación crearla, ¿no? ¿Se tiene un presupuesto para estimado para ello? Sí, vamos a empezar con un equipo de unas 4 personas, ¿no? Con una persona que ya trabaja en el tema, se le va a dar mayores responsabilidades, unas 3 personas más, empezamos crear esta pequeña, ¿no? Pero también esta responsabilidad, como ven ustedes, no es solo para Girón, aspiramos también poco a poco tener personas que puedan apoyar en momentos especiales en San Gerardo, en Asunción, siempre hay fiestas, hay momentos especiales de la niñez, deporte, aglomeración de mucha gente, ¿no? Necesitamos también tener ese apoyo ciudadano a todos nuestros ciudadanos donde se concentran más. Ya. Ahora, en otro tema, con relación al registro civil, es una preocupación que la ciudadanía tiene desde muchos tiempos atrás. Se pensaba, se manifestaba de que el registro civil del Cantón Girón podría salir de aquí para ir a otro cantón. ¿Esto cómo ha quedado? El problema principal que se tiene es el espacio. Sí. Esa ha sido una preocupación, fue desde antes de nosotros estar en estas responsabilidades. También los administradores anteriores hicieron sus gestiones y finalmente se logró defender, yo creo que muy bien, porque Girón lo merece por su situación histórica, humana y todo lo que atañe como pueblo histórico se logró defender, y eso está lamentablemente. Por algunas circunstancias, por ejemplo, también tenemos ya la venia desde el Ministerio de Salud para que en el Centro Integral del Adulto Mayor un espacio de 80 metros cuadrados se permita elegantemente y sanamente y digna y limpiamente atender en este tema, que va a ser completo como es el trabajo como se hace en Cuenca, ¿no? Pero nos hemos encontrado una pequeña, más que problema, más bien un paso que hay que dar. Justamente este miércoles vamos a tener una reunión con el Consejo Cantonal de Salud que se creó hace unos 7 años atrás. Este Consejo Cantonal de Salud, conformado por algunos miembros de las instituciones locales y civiles, tiene que, vamos a hacer esta reunión, me parece que este miércoles a las 11 de la mañana o 10 de la mañana, en la que ellos, con este equipo que se creó para llevar adelante esta obra de los adultos mayores, deben dar este paso o este permiso. Así nos ha pedido el doctor Galo Verdugo, que es el director provincial de educación, de salud, perdón. Ya estamos de acuerdo, pero dice, como esta es una situación operativa de ustedes, el equipo de ustedes con los que autorizaron, crearon o construyeron ello, tienen que dar. Entonces yo espero que este miércoles con el Consejo Cantonal de Salud, que está conformado hace unos 7 años, que tal vez nunca se volvieron a reunir, vamos a reconvocar a este tema para dentro de estos puntos tratar este tema para que haya la autorización, y eso será el punto definitivo para que el economista Jorge Rojas, que es el director provincial del registro civil, dé el visto bueno ya para la implementación de todo lo que es el registro civil. ¿Quiénes conforman el comité que manifestaba que se...? No recuerdo bien, pero están entre ellos, por ejemplo, está el director del área de salud, que sería en este caso el doctor Julio Jaramillo, está mi persona, está un delegado, me parece, de los concejales, está un delegado de la farmacia, un delegado de Seguro Campesino, un delegado de los miembros de las juntas parroquiales, un delegado, me parece, o dos delegados de la sociedad civil, otro delegado de los miembros de comunicación social que hacen aquí el cantón, más o menos, es la conformación. Yo espero que este miércoles tengamos la presencia de estos compañeros que no nos hemos vuelto a ver de hace unos 7 años en este tema administrativo del Centro Integral. Entonces con ellos aspiramos dar este paso, ¿no? Que son 80 metros cuadrados que nos serviría tanto para atender en este tema como es de registro civil. Señor alcalde, otra de las preocupaciones que mantiene la población gironense es con respecto al tema del hospital. Se habla,
mucho, se sabe poco de la realidad, cómo continuará en adelante el hospital. Muy bien, creo que es una pregunta que tal vez no la debería hacer yo, pero como ciudadano y como responsable de las cosas públicas que está al servicio de Girón, he conversado con, por ejemplo, con el mismo viceministro David Acurio, hemos conversado con el director distrital, que es el doctor Julio Jaramillo, con el director del hospital, el doctor Alex Torres. También hemos dialogado dentro del seno del consejo. A lo que yo tengo, ¿no?, como información es que Girón tiene hoy el hospital, como así nos han llamado, ¿no? Tenemos este hospital, hay la posibilidad de hacer un centro de salud tipo 2, en la que es casi una cuadra de servicios y beneficios que tiene. Sin embargo, no conozco a profundidad, no, ni tanto el uno como el otro. Por eso, esta preocupación que es de usted y es de todos, lo ha llevado a la gobernación. Y esta semana que pasó, el jueves, hemos hablado con el señor gobernador sobre este tema, transmitiendo esta preocupación de todo el Cantón Girón. Entonces, lo que hemos quedado es, y ojalá esperamos convocar, vamos a tener una reunión entre el señor viceministro, que se va a convocar también el viceministro de Salud, David Acurio, también con el señor gobernador, con el señor, espero también convocarle al doctor Julio Jaramillo, la municipalidad y también dos o tres representantes del Cantón Girón, para en una mesa en la que realmente ponga también, lo que es clave en esta reunión es los responsables de SEMPLADES. SEMPLADES es el organismo que planifica todo el servicio público del país. ¿No se dio esta reunión el lunes pasado en la cual se manifestó que estarían personas técnicas sobre el tema? Esto se ofreció en una reunión en la cual también fue hace 15 días, en la cual la doctora Liliana Guzmán, asambleísta, en una muy buena exposición manifestó sobre que al parecer se nos estaba amortiguando el sentido de que a lo mejor el hospital de Girón pierda algunas competencias. Sí, yo espero que no. Yo créame que si algo tiene que hacerse en un hospital, tiene que ser para mejorar. O sea, yo creo que nadie, ningún gironense aquí o fuera del país, no podemos perder lo que tenemos. Si hoy somos felices, yo creo que lo que hoy el hospital da lo mejor. Y mucha gente ha venido y es feliz como es atendido. Hay errores también humanos como puede darse, pero yo creo que hay un servicio muy bueno. Yo veo que hay gente de Santa Isabel, de Pucará, de Machala que viene acá, porque hay algo especial. Yo diré de mi persona, siempre he sido atendido 100%, ¿no? Al menos en ese sentido, soy muy agradecido, me hicieron operación aquí, por eso le he cogido cariño, por eso hicimos lo mejor, ¿no? Entonces yo creo que hay una institución que mamá ha trabajado con mucha gente nuestra, que si algo se hace, se haría en el hospital, sería para mejorar. Yo creo que nadie va a permitir que desmejore, ¿no? En este sentido, ¿por qué propongo esa reunión? Más bien para que ya se defina. Porque uno dice, cada quien da una información. Más bien yo lo que estoy invitando es a la gobernación, al Ministerio de Salud, al mismo seno del Consejo, para que se haga una y al SEMPLADES en especial, para que se haga una reunión técnica definitiva, ¿no? Puede ser que técnicamente nosotros no merezcamos, digamos así, por la población que tenemos acá en Girón y lo que con San Fernando, lo que Santa Isabel tiene mucho más población, pero yo creo que Girón, por su historia, no hacemos a nadie menos, ni mucho menos, ¿no? Sino más bien yo creo que hay una historia, hay una presencia para la provincia, para el país. Yo creo que eso no es cualquier cosa. Yo creo que ese es un aval que tenemos como gironeses para estas instituciones que sirven y que pueden potenciarse, más bien tienen que ser respetadas de esa manera. Señor alcalde, en otro tema, hay varias personas nos manifiestan y lo hemos comprobado, hemos visto desde algunos meses los espacios públicos, parques, carecen de energía eléctrica, de iluminación. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, como estamos nosotros siguiendo un plan de que se había hecho en el 2013, este plan de,
de inversiones de la municipalidad, poco hemos podido redirigir los recursos, ¿no? Por ejemplo, hay $50,000 que se va a hacer un convenio en los próximos días, espero, que son iluminaciones para algunas comunidades. Sin embargo, no encontramos ningún recurso ya presupuestado para aquí, para el centro. Pero esperamos, hay la urgente necesidad, lo hemos visto, lo hemos sentido, porque hemos estado también en las canchas en muchos momentos, que es una preocupación que debe estar iluminado. Yo aspiro que ahora que en estos meses, mes de septiembre, mes de octubre, que es la programación para el 2015, podamos poner un recurso para superar estas dificultades. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente ahora, por ahora, no tenemos todos los recursos, por ejemplo, para hacer un convenio entre la empresa eléctrica y al menos mejores luminarias, ¿no? Pero yo espero que para el año que viene, si ya colocamos los recursos para el presupuesto 2015, vamos a tener ya un recurso para decir, vea, aquí esto es para en tales. Son estudios también que hay que hacer para justificar ese gasto. ¿Esos espacios es potestad la iluminación de la municipalidad o es de la empresa eléctrica? Y eso le consulto porque en las planillas de energía hay un rubro que se paga por iluminación pública. ¿No entra esto allí? Sí, ya son, ¿no? Ya, por ejemplo, el parque de la Asunción, que tenía un problema también, que me parece que ya tanto se ha pedido al uno al otro, parece que ya superó, está bien, ¿no? Ya son responsabilidades también nuestras, ¿no? Aquí en el parque tenemos problemas porque están que se arma, que se desarma, que se hace en la obra, pero aspiramos, como digo, ahí hay un tema que se había roto un cable de estos que son fuertes, ¿no? Igual se ha transmitido esa preocupación hacia el director de la empresa eléctrica de aquí de Girón, ¿no? Igual yo decía, tiene que dejar el cable por dentro, no, que está previsto de otra manera, ya casi ya entiendo que terminando la obra que se está haciendo se va a adecuar lo mejor. Bueno, esperemos que estos problemas se solucionen. Ahora, el señor alcalde también, en algunas de las sesiones en las cuales hemos asistido, hemos observado, mejor dicho, el tratamiento, la asistencia que se va a dar a los adultos mayores. Para ello, en una de las sesiones se manifestó que habrá una persona, se contratará una persona para que esté al frente de ellos. ¿Cuál es esta actividad, cuál es el trabajo que van a realizar con este grupo? Esta primera parte ahorita no va a quedarse una persona sola, porque es un proyecto grande, es un proyecto grande. Estamos tratando de hacer ya el estudio, el proyecto como tal, de inversión, de adecuaciones internas, todo lo que va a ser el encuentro con nuestros mayores. Esperamos ahí sí vincularnos con los barrios, con la iglesia, con las instituciones que sensibles en este tema, ¿no? Esperamos también con nuestros hermanos migrantes que siempre han estado pendientes de este tema, ¿no? Entrelazar esta responsabilidad municipal, digamos social también, que tenemos con nuestros adultos mayores, porque yo creo que ellos, nosotros somos herederos de esa tierra que ellos nos dieron, ¿no? Y creo que merecemos también ser gratos con ellos. En ese sentido, hay un valor de $20,000 que tenemos que gastar en este mes hasta diciembre. Inmediatamente, igual, como ya es parte de lo que se va a, de responsabilidad del municipio, que ya lo tenemos, esperamos tener más recursos para el año que viene, ¿no? Pero por lo pronto, por ejemplo, vamos a participar este jueves ya en un evento con la iglesia, con nuestros adultos mayores. Estamos también con el Ministerio de Inclusión Económica y Social en el tema de la gerontológico de los adultos mayores. Posiblemente en este o el próximo mes vamos a tener un evento provincial aquí, asimismo solemnizando a nuestros adultos mayores, y esperamos, ojalá, el próximo mes arrancar ya con las adecuaciones del caso que hacen falta todavía, arrancar en atención unas dos veces a la semana será, o tres veces a la semana poco a poco, y si la necesidad amerita, a futuro se convertirá también en un centro, un albergue, como así esperamos atender a tal vez que hayan personas que no lo puedan o no tengan sus familiares cerca. Esta atención se dará en el edificio construido. Sí, en el edificio construido. El
Todas esas instalaciones están completamente sin ningún mobiliario. Sí, entonces, como digo, tenemos un valor de 20 mil. Esperamos, como digo, aquí en este primer año, digo, porque no estuvo previsto arrancar ya. Entonces, nosotros hemos visto de un lado al otro, hemos movido algunas partidas para atender que este es urgente. Pero aspiramos para el próximo año ya poner otro valor mayor a este, ¿no? Porque ahí hay que son para 3 meses, para el próximo año es todo el año. Entonces, aspiramos incluso mejorar en la atención con las personas que vayan a trabajar, con las personas con el perfil de los adultos mayores que tengamos, surgirán muchas necesidades. Entonces, ahí aspiramos no solo poner 20 mil, sino mucho más, como así se merece nuestra gente. Alcalde, en otro tema, la regeneración urbana del centro cantonal, ¿cómo avanza? ¿Cómo ve? Ustedes han realizado la semana anterior una inspección. ¿Cuál es la observación que han podido hacer? Ahí estoy agradecido al equipo de fiscalización que lo encabeza el arquitecto Juan Alvear, a los señores concejales que en la comisión de fiscalización que permanentemente están haciendo las reuniones incluso con los contratistas, haciendo las observaciones del caso. Y lo he dicho también y vuelvo a repetir a la población, vean, si ustedes ven que alguien no trabaja o que se está haciendo malas cosas, porque es de sentido común, si algo no está bien, si están poniendo ciertos materiales mal o algún tubo que esté roto, yo les pido de favor, llámenos personalmente o por teléfono, alértenos para que se haga bien las cosas, porque finalmente no es que la obra la hace el municipio, la obra lo hacen los ciudadanos, porque finalmente tarde o temprano todo lo vamos a pagar, lo pagamos todos. Entonces, si es que todos cuidamos que se haga bien una obra, yo creo que hay la gratitud de ir siendo parte de eso, ¿no? Pero si vemos que se hace mal y no alertamos, mañana todos somos afectados. En ese sentido, yo creo que hay un buen seguimiento de la obra, hay una responsabilidad, creo que se ha dado un paso muy grande, incluso se ha aprobado ya que se instale ya lo que son los adoquines, ¿no? Porque ya estamos en la parte, no sé, sobre un 60%, creo que ya es la parte en la que se va a iniciar y a colocar el adoquín. Ahora, en esta parte, en las veredas, inicialmente el proyecto estaba contemplado adoquines, no de los que van en la calle, algún tipo de adoquín. Luego se sugirió que se cambie hacia la misma estructura como están las veredas en la calle García Moreno, desde la Bolívar hacia arriba y también desde la Antonio Flor hacia abajo. Pero ahora nuevamente se ha retomado al proyecto inicial. Sí. Sí, se comentó, yo no participaba todavía en estos detalles, pero a ciencia cierta sé que hay una justificación técnica de parte de fiscalización. Ya no es una situación personal o de que alguien quiera, ¿no? Hay una responsabilidad técnica de fiscalización y una recomendación en ese tema, que el adoquín es más dúctil, digamos así, porque a veces por una u otro motivo se tiene que romper las veredas o reinstalar o ciertas situaciones se dieran. El trabajo que hay texturizado, como se dice, eso simplemente se destruye y es costoso para la persona que vive al frente, porque de nuevo se le coloca lo que son en los predios, ¿no? Entonces, lo que se ha visto, lo conveniente, primero la firmeza del adoquín, luego, si se va a hacer trabajos posteriores, se pueden retirar los adoquines, incluso se va a dejar un stock del color de la marca que se tiene, un stock, por si se dieran trabajos a futuro o intervenciones en la obra, entonces sería más barato trabajarlo en ese tema. Un poco por ese tema, creo que se justificó de parte de fiscalización y entonces se ha dado paso para esta colocación, cambio de este material. Cambiando nuevamente de tema, señor alcalde, competencias se vienen nuevas para la municipalidad. Una de ellas es la competencia de tránsito. ¿Cómo se prepara el municipio de Girón para asumirla? Bueno, hay algunas sorpresas allí, pero por lo pronto tenemos la competencia de la Agencia Nacional de Tránsito tipo C, ¿no? Que son básicamente sencillas, ¿no? Pero lo que nos hacía falta y usted nos reclamaba, y creo que eso es justo y eso es lo que queremos. Lo íbamos a hacer directamente desde la municipalidad, pero como ya está dentro de la Constitución, hay años en los que se van a ir otorgando las competencias. Entonces, en este mes anterior nos dieron ya la competencia de la
tipo C en la Agencia Nacional de Tránsito, lo cual nos permite, por ejemplo, hay la responsabilidad de la señalización, ¿no? Hay la responsabilidad del manejo del ordenamiento de los vehículos, de las cooperativas, de los transportes de aquí. Sí, es duro, pero yo creo que si amamos a Girón, si queremos a este pueblo tan lindo, yo creo que debemos sujetarnos a un ordenamiento adecuado, turístico, para que todos ganemos. No podemos estar todos ahí en un solo lado. Por ejemplo, eso ha sido un pequeño trabajito que hicimos en el mercado. Todos querían vender en la puertita, ¿no? Y todo el espacio allí, ¿no? Claro, lógicamente las bandejas estaban hecho un asco. Hemos arreglado de un lado, de otro lado, hemos dado los espacios, hemos visto que todo es bonito. Entonces, ordenar, valorar todos los espacios que tiene Girón, ¿no? Entonces, yo creo que en ese mismo sentido, desde ya invito a los señores transportistas, no solamente a los asociados en cooperativas o asociaciones, sino todo señor transportista. O sea, aspiramos que Girón, en el pasar de los meses o años, se convierta en esa ciudad histórica de respeto, de consideración del espacio bien administrado, del respeto al niño, al anciano, del respeto a cuando la gente sale de la iglesia, de la escuela, del colegio, o una corte fúnebre que pase, una fiesta, que haya una educación de tránsito, ¿no? Tenemos que, no podemos, porque alguien está pasando, no podemos pitarle que se haga al lado, no. Él tiene, el ser humano es el que tiene la preferencia en la vía, ¿no? Lógicamente muchos de ellos no se cruzan porque no hay ni señalización, no se cruzan en el lugar adecuado, pero eso no le da que nosotros nos vayamos encima con el vehículo, ¿no? Entonces aspiramos con toda esta ordenanza, ¿no?, con toda esta normativa que tenemos por lo pronto tipo C, llegar a ordenar el tránsito, las asociaciones, la cooperativa, los ingresos, la salida de sus instituciones, de los socios, y realmente darle ese toque que todos queremos. Y creo que, como usted, muchos hemos estado en Estados Unidos, en Europa, cómo se respeta a la persona que camina, ¿no? Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacerle en realidad aquí. Yo creo que muchos sabemos cómo se debe manejar eso, tenemos que hacer real eso. Y eso sería un toque distintivo de un cantón educado, histórico, y eso es lo que aspiramos a través de este servicio. Bueno, más que estamos todo. Seguros que entre todos podremos lograr ese anhelado comportamiento de conductores, peatones. Ahora, alcalde, esto requiere recursos. ¿Competencias vienen con recursos? Sí, esta competencia, bueno, no es tanto, pero es un valor de cerca de $5,000 mensuales que nos entregan. Por lo pronto, esta unidad de tránsito lo llevaremos adelante con nuestro procurador síndico, con nuestro director de planificación urbana y rural, lo llevaremos con una secretaria, con nuestro tesorero, como algo adyacente nuestro. Pero en la medida en que se vaya creciendo este servicio, lógicamente el municipio tiene que, si queremos que esto funcione bien, tendremos que presupuestar también para respaldar esta institución. Ahora, hay muchas competencias que están siendo entregadas a las municipalidades, y otra de las competencias que, según se escucha, es las competencias de los cuerpos de bomberos. ¿Qué se conoce al respecto? Bueno, hasta el momento no tengo ninguna disposición en la que, por ejemplo, cuando nos dieron la competencia de la Agencia Nacional de Tránsito, nos dieron, tuvimos que ir a las EMPLADES para recibir toda la capacitación, todo lo que en ello amerita saber, y luego las cuentas y los recursos que ya los hay y todo ese asunto, ¿no? Por el momento, por ejemplo, con el tema del cuerpo de bomberos, no hay ninguna disposición. O sea, por el momento yo creo que solamente es una posibilidad, no hay ninguna disposición, pero estoy seguro, yo he visto la acción de los señores del bombero, su prestancia, su ejecutividad. He visto que están siempre, cada vez que, ahora ya estoy aquí, pero las veces que he venido, siempre he visto que el cuerpo de bomberos crece, se equipa. Hay buena actitud también de los migrantes, que están dispuestos siempre a apoyar. Eso es una muestra de que hay responsabilidad. Yo creo que en ese mismo sentido, si de darse mañana o cuando sea, apoyaremos todas las causas buenas, benéficas que se está haciendo desde el cuerpo de bomberos, apoyaremos que eso sea mejor todavía.
Bueno, para finalizar, señor alcalde, ¿está usted entrenando ya para la carrera? Ah, sí, vea, estamos preocupados en eso para apoyar, ¿no? Y aquí va a participar. Sí, ese es el 4 en el día, aunque hay otra actividad también con los adultos mayores en San Gerardo. Realmente ese es, yo quiero felicitar, eso mismo, una actitud muy noble del Cuerpo de Bomberos con su medio de comunicación que están haciendo, ¿no? Que engrandecen a nuestro Girón y creo que hay que apoyar y hay que respaldar en la medida de las posibilidades, ¿no? En ese sentido, vamos a participar y también en la... Estamos apoyando después de, o antes del mediodía, vamos a estar dispuestos ahí también con, hemos hablado también con los presidentes de los barrios para ser parte, no solo de ir a ver, sino también ofrecer lo que Girón tiene. Va a haber cuyes, va a haber café, va a haber empanadas, morochos, va a haber también hornado, va a haber premios también para las personas que participen. Es decir, queremos unirnos en esta causa de poder mostrar lo que Girón tiene y ojalá hacerlo mejor todavía. Bueno, entonces la invitación continúa hacia este evento deportivo. Con ello queremos agradecer la presencia del señor alcalde, quien ha venido y de acuerdo como lo hemos venido haciendo desde el inicio de su administración, a un diálogo mensual. ¿Algo más que acotar, José Miguel? No, agradecerle a los señores concejales, a la población, a los miembros de las juntas parroquiales, que hemos ido de una manera concertada haciendo los estudios de los técnicos que están haciendo los estudios. Nos falta tiempo para poder responder a tanta necesidad, sin embargo yo creo que lo hacemos de corazón lo que podemos, y a usted siempre que ha estado pendiente en lo que podemos hacer en bien de nuestra sociedad. Gracias. Gracias también, nos vamos nosotros a un espacio comercial, enseguida estamos de retorno con ustedes. Atención a las medidas de prevención. No construya en zonas bajas expuestas a inundaciones. No cruzar puentes y ríos donde el nivel del agua ha subido. No transite por zonas inundadas. En caso de inundaciones, trasládese de inmediato a las zonas de seguridad, obedeciendo siempre las instrucciones de las autoridades. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Y recuerde que las inscripciones están abiertas hasta el próximo día, miércoles 1 de octubre, para el Campo Traviesa Bomberos Girón 8K. El cupo es para 500 personas, únicamente 500 personas podrán acceder a esta competencia y obviamente recibir la camiseta recordatoria de este evento. Todas las personas que crucen la meta estarán siendo habilitadas para participar en el sorteo de una motocicleta cortesía de Larán Almacenes. También tres bicicletas que nos hacen llegar el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, la arquitecta Soledad Álvarez,
que nos harán llegar las bicicletas. Además, $1,000 en premio, además, $1,000 en premios que nos estará haciendo llegar CESACEL, premios económicos. Y así tenemos otras instituciones que nos están apoyando, como es la Centenaria Banda de Músicos del Cantón Girón. También a la distancia les agradecemos al Comité Achiras de Corazón de Nueva York, que también están siendo partícipes y apoyando esta causa, al señor Raúl Inga. Y tenemos así otras instituciones que están siendo partícipes de este gran evento. Y desde luego también a Mauricio Producciones, quien siempre está apoyando todo este tipo de actividades. Hasta el 1 de octubre las inscripciones. Aquí en Girón pueden hacerlos en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón en horas de oficina. O también vaya a la oficina de achiras.net.es en la García Moreno y Sandes. También en las oficinas de Girón TV vamos a habilitar otro punto. Y en todos los almacenes de Larán. Larán, aquí en el Cantón Girón, está localizada en la calle 3 de Noviembre y Córdoba esquina. Les invitamos a que acudan y se inscriban. El costo es de $5. Y en la ciudad de Cuenca, también en Larán, en Santa Isabel, en Larán, Sig, Paute, Gualaceo, en las oficinas de, en los almacenes Larán. Y en Cuenca también pueden hacerlo en Sodilibro, en la calle Benigno Malo 580, entre Juan Jaramillo y Calle Larga. Estos son los puntos de inscripciones y los esperamos para vivir esta fiesta deportiva, esta fiesta gastronómica, esta fiesta cultural el próximo 4 de octubre. También habrán perros amaestrados de la Policía Nacional, quienes también están participando. Vivant, otra de las empresas que estará colaborando con la hidratación para las personas. Y obviamente nuestro agradecimiento a la Cruz Roja y también al Colegio Rafael Chico Peña Herrera, que estarán con su contingente humano ayudando a la organización en el ámbito logístico de esta gran competencia de este campo traviesa Bomberos Girón 8K el 4 de octubre. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. Una persona fue encontrada muerta aproximadamente a las 11 horas de este domingo 21 de septiembre en el pozo del río Chorro, donde el corpus se desarrolla el baño de sanación durante la madrugada, junto al puente principal de la vía Girón-Cuenca. El hallazgo se dio por parte de una señora que llegó al sitio y se percató que junto al muro yacía un hombre sumergido la mayor parte de su cuerpo en el agua. Solo sobresalían los hombros y nuca. El rostro estaba cubierto. De inmediato dio aviso a los bomberos, quienes al llegar solamente comprobaron que el ciudadano se encontraba muerto. Los socorristas impidieron el paso de gran cantidad de personas que se acercaron a observar lo ocurrido. Solicitaron la presencia de la policía para que proceda conforme a la ley. Tras 25 minutos llegaron los gendarmes, quienes a su vez comunicaron el particular al fiscal y a elementos de la DINASED. Moradores que habitan en las cercanías del río aseguraron que en el sitio frecuentan personas con enfermedad de alcoholismo y suelen bañarse en el pozo o incluso jugar. El informante acotó
que el sábado tarde él no observó nada raro en el lugar, pero sí en la noche en el que el río creció producto de las lluvias caídas en la tarde. Y una señora salió temprano esta mañana de lunes a coger hierba en la quebrada junto al Parque Lineal, en la calle Humberto Zalamea, cuando a las 7 se percató de la presencia de un cuerpo que estaba tendido metros más abajo. De inmediato informó al bombero Cristian Reyes, que realizaba actividad física por el sector, quien verificó el cuerpo carecía de signos vitales. Minutos más tarde llegaron elementos policiales, quienes certificaron el deceso y llamaron a personal de la DINASED, por sospechar que se podría tratar de una muerte violenta. Aproximadamente a las 9:30 arribó el equipo de medicina legal desde la ciudad de Cuenca, quienes levantaron el cadáver. Se presume que la víctima se golpeó el rostro al caer y se ahogó en sus propios fluidos. El cuerpo fue trasladado hacia Cuenca para la necropsia de ley, donde es gratuito, informaron. Familiares del difunto aseguraron que desde ayer no llegó a la casa. Vecinos del lugar dijeron no haber escuchado nada raro durante la noche. Y la Municipalidad de Girón conformó una comisión de concejales para tratar de dar salida a 4 casos mostrencos denunciados en el municipio desde la administración anterior, los cuales hacen referencia a terrenos que no tienen títulos por parte de quienes fungen como dueños. Los detallamos a continuación. Bienes mostrencos son terrenos que no tienen dueño, o que están allí, o que estuvieron dentro de una propiedad, o cercana a una propiedad, o limitando a una propiedad que, pero aparentemente era nuestro, pero no hay escritura, ¿no? Entonces, justamente esta calidad son aquellos terrenos que no han tenido títulos jamás de posesión, ¿no es cierto?, títulos escriturarios, pero que han estado en posesión efectiva, en posesión con el ánimo, tranquila, como señores y dueños, sin que nadie les haya reclamado, y que sea de conocimiento público que estas propiedades están justamente en posesión de las personas que están activando este procedimiento. En la municipalidad se generó una ordenanza y se aprobó una ordenanza, la cual hace justamente la normativa para la titularización de los bienes mostrencos del 31 de octubre del 2013, suscrito por el señor alcalde Jorge Duque, desde entonces, y aprobada por el Consejo Cantonal. Una vez que se dio esta ordenanza, fue de conocimiento público y las personas que tienen interés en esta titularización dieron los trámites respectivos. Está en el número de 4 que se han ingresado aquí en la municipalidad, cumpliendo con lo que está establecido en una ordenanza municipal, la cual dentro del procedimiento presentamos la solicitud, la declaratoria, la declaración juramentada, cumpliendo con los requisitos, con los informes técnicos de los departamentos, y han llegado hasta la última etapa, que es la publicación por la prensa justamente de este procedimiento. De los 4 procesos que tengo aquí en las manos, que no existe una sola resolución que se haya dado por parte del señor alcalde para la titularización y la correspondiente protocolización e inscripción en el registro de la propiedad. Nos ha llamado mucho la atención esa situación, el por qué no lo ejecutaron, no lo dieron. Si yo levanto una legalidad de la titularidad de alguien, le damos dueño a ese pedazo, puede ser que nos aparezca otra escritura sobre el caso, y ahí viene el conflicto y en ese tema. Por eso necesitamos que eso tiene que ser bien filtrado, bien analizado. Incluso se conoce un caso de que 2 propiedades se están contraponiendo, la una inscrita en Cuenca y la otra inscrita aquí, pero son 2 propietarios diferentes, pero la propiedad es la misma. Entonces tenemos que evitar eso justamente en base a esta unidad. Pero yo sí creo que debemos seguir un proceso, que la Comisión de Legislación conozca la ordenanza, estudie la ordenanza, lo vea la factibilidad de despachar estos pedidos que están retrasados e ir ajustándose al nuevo contado. Tener mucho cuidado, hay que estar 100% seguros, ¿no?, de que en realidad son bienes mostrencos y que requieren esa titularización.
para estos casos específicos, la comisión especial es la que activa esto. Son solo cuatro que están aquí, pero si esto ya se da trámite y se hace bien, van a caer actividades múltiples, ¿no? Se ratifica la comisión que está funcionando para los fraccionamientos. Por unanimidad se incorpora la comisión de fiscalización. Una niña de apenas 6 años de edad del cantón San Fernando ha sido detectada con leucemia. Su padre se encuentra desesperado por cuanto al momento la niña debe estar o está internada por 40 días en Solca y no puede trabajar. A ello se suma el elevado costo del tratamiento. Por ello, acude a la ciudadanía a brindarle apoyo económico. Bueno, y ahora vamos a informaciones deportivas. Este fin de semana concluyó el campeonato Interjorgas 2014. En el presente año la asistencia de equipos fue menor, dio a conocer el presidente Pedro Quindi. Veamos.
Veamos ahora las incidencias de lo que fue la final del Ecuavolley jugado el viernes de la noche en las canchas junto al Parque Infantil, en la que el equipo de Sporting se coronó campeón. Jugar a ver. Nana. Ya. Busca, colocado. Busca. Anda bien vos. No hay nada, Diego, siéntate, Diego, siéntate. Pega. El tercer puesto en Ecuavolley, recaída en la jorga Los Padrinos. Seguidamente premiamos al vicecampeón Ecuavolley, recaído en la jorga Warriors. Inmediatamente se va a premiar al campeón de Ecuavolley, Interjorgas 2014, recaída en la jorga Sporting. Y la jorga Pelado se coronó campeón en la categoría de fútbol. Lamentablemente no tenemos las imágenes, pero sí que lo propio ocurrió el sábado con la final de básquet en el Coliseo. Se vivió una verdadera fiesta en un vibrante partido. Al final, por la diferencia de apenas un solo punto, los sobrinos se coronaron campeones. Thank you.
Y este es el final ya del encuentro con el triunfo para... Tercer lugar corresponde a la jorga Pelados. Inmediatamente a los vicecampeones de caída en la jorga del barrio. Vamos a premiar ya a los campeones de básquetbol de caída en la jorga, los sobrinos, al campeón general recaído en la jorga Pelados. Vamos a premiar al encestador del campeonato 2014 con 92 puntos recaído en el deportista Esteban Cáceres de Pelados. Con esto nos queremos despedir, amigas, amigos televidentes, agradeciéndoles por la sintonía, esperando que hayan tenido un buen lunes y que hayan iniciado con pie derecho esta semana. De nuestra parte, mil gracias. Hasta el próximo día lunes.